Hijos matando, haciendo desaparecer. Y en muchos casos, el hecho de ser judío podía significar un mayor ensañamiento. Y esta era la lógica perversa de la dictadura. Yo quiero expresar simplemente y traer a la memoria dos compañeros del colegio secundario que están desaparecidos, de origen judío, adolescentes. Uno, Frank Yarach, que está la madre aquí, el otro Pablo Dukowski, y poner en nombre de ellos el homenaje a todos los desaparecidos judíos en la Argentina. Pero también decir, y creo que vale en este lugar y frente a la colectividad judía, que viene la celebración de Hanukkah, y la celebración de Hanukkah significa la luz, significa el milagro, significa la esperanza frente a la oscuridad. Creo que vale esa celebración para también decir que a pesar de haber sufrido la dictadura, el pueblo argentino no se entregó, las madres y las abuelas no se entregaron, la sociedad argentina no bajó los brazos, siguió de pie y salió adelante.